Hola Virgo, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu tiempo, por permitirme conectar con tus energías. Puedes mirar tu ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Y también quiero decirte que son lecturas atemporales. En el momento que llegues a ver este mensaje, es el momento en el que fuiste guiado para escuchar un mensaje, aunque toda la lectura no sea para ti. Pero al seguro, si has llegado hasta aquí, hay algo que debes escuchar. Y el susurro que hay para ti este día es: hallar una pluma es señal de que tus ángeles de la guarda están a tu lado. ¡Wow! Para la persona que sienta este mensaje, no solamente siento una pluma aquí, siento también sincronicidades numéricas, siento animales, sobre todo aves, que si las ves, te pueden estar mandando una señal de que el mundo espiritual trabaja para ti y de que tus ángeles de la guarda están ahí a tu lado. Vamos a ver. Es como Virgo, puedes estar tranquila, tranquilo, estamos contigo. Virgo. Ahí siento muy fuerte. Dicen que mire estas dos. Ok. Vale. Ocho de bastos y el valor. El movimiento y la fuerza. Mira, ¿sabes qué siento aquí? Que tú has estado rodeado de personas. Pueden ser situaciones también o entornos, pero sobre todo hay una persona que ha sido muy tóxica, muy negativa para ti. Es una persona, aquí me están mostrando una persona del signo de Aries, Leo, Sagitario, ¿vale? Y me muestran signo de aire también, Acuario, Libra, Géminis, pero sobre todo me muestran Aries, Leo, Sagitario. Obviando ese mensaje, porque puede ser una persona de cualquier otro signo. Siento que aquí hay una persona que ha querido aprovecharse de la luz que Virgo está emanando, que está irradiando. Es una persona que te ha puesto una cara y realmente ha sido otra. Dicen, tú te liberas. Y precisamente la guía que estás recibiendo y la protección de los ángeles te permite precisamente irte de las manos. Siento que Virgo se le está yendo de las manos a una persona que no se está mostrando de verdad sus verdaderas intenciones frente a Virgo. Está viendo que Virgo pone acción en lo que quiere, que Virgo no para, que Virgo lucha por las cosas que quiere, que Virgo está creciendo, que Virgo ríe, a pesar de los obstáculos, Virgo los supera. Es una persona envidiosa, te lo tengo que decir. Y te dicen, tú lo intuyes. Tú realmente cuando esa persona está cerca de ti, tú sientes que tiene una mala energía, pero yo estoy sintiendo aquí que Virgo en algún momento puede haber sentido compasión por esta persona o haber dicho, bueno, si esa persona está mal, yo sé que está mal, pero yo no voy a hacer nada para que esté más mal de lo que está. Te dicen, Virgo, no es que tú tengas que hacerle daño a otra persona, es que te protejas. Tú necesitas protegerte porque tienes mucha luz y hay una persona que quiere de esa luz, pero no la quiere para compartirla o para crecer esa persona, no quiere para apagar la tuya. Te dicen, no es lo que tienes, es lo que vas a tener. Y ojo, que mientras más tengas, va a seguir aumentando ese sentimiento por parte de una persona. Vale, entonces por otra parte me hablan de que cuidado con la energía que alguien te está proyectando. Tú en algún momento sientas que tu vida no avanza cuando realmente está avanzando y mucho. Lo que más me gusta aquí es que la energía central tuya es de cortar
todas esas cadenas, esos lazos energéticos, con personas que te intenten quizás poner su propio criterio, personas que vengan con su energía a contarte sus problemas y te dejen su basura al lado tuyo o en ti, en tu casa. Sí, la vela me lo está confirmando. Virgo, tú estás levantando vuelo. Tú vas hacia un lugar muy elevado. Tú estás creciendo. Y es como esa persona no te deja avanzar o no te va a dejar avanzar. Corta los lazos con esa persona y no es que tengas que dejarle de hablar, pero sí protege más tus energías y sigue tú a lo tuyo. No permitas que esa persona te disuada de lo que tú sabes que es lo mejor. Yo siento que tú estás por tu estabilidad, por tu avance, por tu crecimiento. Me dicen que también te puedes estar liberando de algo que te pudieron haber enseñado hace mucho tiempo, quizás desde niña o niño, sobre lo que es correcto, sobre lo que no. Por ejemplo, sobre la abundancia. Ay, no, que hay que ser pobre para ser buena persona, o hay que ser pobre para ser espiritual. Te dicen, tú vas a estar cortando con todos esos condicionamientos porque entiendes que no son reales, que son parte de una, vamos a decir, de una creencia que lo único que hace es limitarte. Y tú quieres prosperidad, tú quieres abundancia, tú quieres amor, tú quieres brillar, tú quieres vivir, no sobrevivir. Vivir con todo lo que te mereces. Y es como, tengo una nueva creencia, tengo ganas de expandirme, tengo ganas de volar. ¿Qué es lo que me está atando? Rompo con todo lo que yo crea que me esté atando y siento que vas a volar. Me viene a la mente, creo que es de este mismo oráculo, una carta que dice, estás a punto de levantar el vuelo. Ah, de los ángeles el oráculo de los arcángeles, donde dice, estás a punto de levantar el vuelo, arriba, a volar. Y aquí también me hablan de un águila. En este oráculo también hay una carta muy parecida que habla acerca del águila. Que no te detengas porque estás a punto de alzar el vuelo y lo voy a buscar para ti. Me dicen que lo busque para ti. Yo sí sé que hay uno aquí que es para ti. Es que me lo pusieron al frente. Vamos a ver. Un momentito. Aquí está. Ese es tu mensaje que he estado visualizando cuando vi el águila que tiene este emperador en su mano. Como un águila, es hora de desplegar tus alas. No temas caer. Virgo, no temas. Si te caes, mira, además de que estás siendo sostenido y protegido, si te caes te vuelves a levantar. Si te caes te vuelves a levantar. Ahí está. Si te caes tú resurges. Pero hay personas que no se lo creen que tú puedas levantarte y brillar de donde tú has estado. Y tú le estás demostrando a muchas personas que sí se puede. Pero eso aumenta. La envidia, eso aumenta el que muchas personas digan, no Virgo, no, tú no lo puedes conseguir, o no, eso no está bien. Te dicen, tú enfócate en desplegar tus alas, en seguir creciendo y en después compartir toda tu luz, esa que es tuya. Eso nadie te lo puede arrebatar, pero protege tus energías. Mira, hay algo aquí. Hay algo aquí que Virgo está esperando. ¿Qué tiene que ver? A ver, veo dos cosas aquí. Virgo está en medio de recuperación económica y recuperación emocional. Te dicen, las dos las vas a tener. Si no te rindes, las dos las vas a tener. Movimiento. Viene cambio. Vienen noticias en cuanto al aspecto económico. No te rindas. No te rindas porque viene un tiempo de abundancia económica para ti. Viene un dinero que has estado esperando. Y es algo que tú lo has trabajado, es algo que tú te has ganado. Que quizás no te han dado ese dinero, pero es tuyo. 10 de oros. Vale, vamos a ver qué más necesitas saber, Virgo. Ese dinero que tú estás esperando te llega y llega a lo grande.
Por eso es que te están avisando que cortes también con ciertas energías, porque viene una abundancia para ti espectacular. El 10 de Pentáculo es wow, wow, wow. Con la reina de oros, es que tú has sabido gestionar. Cuando las cosas no han estado bien, tú has sabido mantener el control en tu economía. Ahora viene movimiento, vas a tener más porque ya estás listo o lista para esta abundancia, pero van a haber personas que se van a querer arrimar a tu sombra y no te preocupes que la justicia divina está ahí para ti. Pero esto ya te lo has currado tú. Esto nadie a ti te lo ha regalado. Mira, tú has tenido que enfrentar muchas batallas y has tenido que cerrar tu ciclo aun cuando no lo veías, aun cuando el pasado te perseguía y creías no poder avanzar y cuando tenías dolor. Esto a ti nadie te lo ha regalado. Por tanto, y veo sanación aquí porque esta reina de copas, no me han dado respuesta acerca de esa reina de copas todavía, me lo dieron como una información, pero yo sé que Virgo ha sufrido. Pero Virgo es como que ha tenido ese tiempo de recuperación y ese tiempo de sanación en silencio. Lo ha mantenido en silencio. Ya ese tiempo de sanación, Virgo lo ha ido haciendo con una gran capacidad de tener el control sobre la parte económica, mantener el equilibrio, mantener el balance. Hay un día mejor, un día más mal, un día me digo que no puedo y al otro día me como el mundo. Mientras tanto, has ido sanando, has ido entendiendo y la justicia divina por fin llega para allá. Si había algo kármico, saldarlo. Decirte, Virgo, ya, se cerró este ciclo, se cerró este capítulo. Traigo balance a tu vida. Resultados legales que han estado estancados, que tú has estado esperando, por fin te llegan. Llega la abundancia. Y me podrás decir, es que siempre me repiten lo mismo y no acaba de llegar. Ese es el primer pensamiento que hay que eliminar. El decir, siempre estoy repitiendo lo mismo, decretando lo mismo y no me llega. Ese decir, y no me llega. Derrumba todo el castillo que has creado de positividad y de decretos positivos. ¿Vale? No pase ni por tu mente la idea de que dices, decretas, haces y no se te da nada, porque ese es un pensamiento negativo que puede bloquear tu abundancia. Mantén la fe todo el tiempo. Virgo, tú vas a tener o tienes más de una opción. Yo siento que esto tiene que ver con esa persona que puede querer crearte algún tipo. Si es una persona, no siento que sea de un futuro próximo. Siento que es una persona que ya está en tu camino. Me vuelven a mostrar Aries, Leo, Sagitario. Una persona que le encanta las discusiones o que quiere ponerte obstáculos. Te dicen, esa persona energéticamente puede ser quien te haya mantenido en ese estancamiento que viviste. Te dicen, bye, esto se acabó. Aquí con la carta de la muerte las cosas van a empezar a cambiar. Y la justicia está diciendo alto que a Virgo le toca brillar ahora. Sí, mira, esta persona, hay cinco de oros. Una, todo lo que ha puesto frente a ti intencionalmente, o por algún deseo oculto, ha sido que Virgo se le cierren las puertas, se le cierren los caminos. Pero sorpresa, esta persona se va a llevar con una cachetada, se vuelve a repetir la reina de copas, porque Virgo sanó de esta situación, sanó de esta persona que quizás, me dicen así, jugó con Virgo o con los sentimientos de Virgo. Una persona que le creó dudas a Virgo, dolor, sí, señor, el diablo. Sin embargo, la muerte está aquí diciendo, venga, que todo eso se queda fuera. Virgo ya se ha estado recuperando eso. Es la tercera vez que sale el 8 de bastos. Porque la carta de viajando es el 8 de bastos también. Tu vida se empieza a mover, empieza a salir de ahí. Mira. La torre, haz de bastos, la justicia y la sacerdotisa y el loco. ¡Guau!
Fíjate si tu vida se mueve o no se mueve. Bueno, vamos a ver, vamos a armar el muñeco este. Por aquí va a haber una comunicación. Vale, me dicen que esa persona va a querer comunicarse otra vez contigo. Y tú, chau, chau. Te dice, ah, claro, porque aquí es como si Virgo aquí con esta reina de copas, por partida doble, estuviera esperando a su rey de copas. Los enamorados, a esa persona por destino, a ese amor espiritual, a ese amor divino, y que no acababa de llegar. ¿Por qué? Porque había otra persona con su energía bloqueándolo y ahora las cosas se empiezan a mover. Recuerda, parte de que Virgo sí le diga adiós, uno, al dolor que vivió, dos, a esa persona. Sí, que Virgo se ponga fuerte y corte con la energía que le vincula a esta persona. Y entonces llega este rey. Ay, qué hermoso, me encanta. Mira, rey y reina de copas. ¿Y qué separa a Virgo de esto? ¿Qué separa a Virgo de que llegue este rey? Pues la energía negativa de esta persona, que ya la muerte te está diciendo, lo estamos sacando de tu camino, pero también se necesita que Virgo diga adiós y libere sus alas y vuele. Que le diga adiós a esa energía. Entonces llega este rey. Quiero una carta conclusión para Virgo, por favor. Es como diciéndote, los obstáculos están, pero Virgo hace así, chu, 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 despliega las alas y adiós el pasado. Y entra entonces este caballero de copas. Me dicen, es algo que va. Vale, puede ser alguna persona que tú estés atrayendo. Es una persona que comparte quizás los mismos sentimientos que tú, le conozcas o no. Es una persona que calla sus sentimientos y lo está callando como tú. Es una persona que sana en silencio como tú. Y cuando ustedes dos conecten, va a ser una explosión de amor. Una explosión de amor. Qué bonito. Me gusta la energía que siento aquí con este rey de copas y la reina y la carta de los amantes. Ustedes han aprendido a amarse a sí mismos, pero cada uno por su lado. Y vuelvo y repito, puede ser que le conozcas, puede que no. Aquí me dan signos de Libra, Capricornio, Escorpio, Géminis, Aries. Pudiera haber algún otro signo, como ya te dije, Aries, Leo, Sagitario, pero no es lo más importante. Mira, ay, qué hermoso. Charoita, protección espiritual. Dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen física, emocional y energéticamente. Y fíjate si lo necesitas. Aquí te están confirmando que el ángel de la guarda está contigo. Aquí me muestran a esta persona complicada y falsa. Aquí me están mostrando, bueno, que esa persona está intercediendo, la justicia aquí que interviene, que esa persona con su energía o sus malas energías interfiere en que llegue esa persona correcta o indicada. Bueno, todas son correctas porque unas vienen con lecciones de aprendizaje y otras vienen para quedarse. Pero la persona que tú has estado esperando es interferida su llegada con la energía de esa otra persona. No positiva. Y aquí me hablan de que tú tienes protección por parte de Dios y de tu ángel de la guarda, que te cuidan y te protegen. Aquí está, y miren la base. Tan sanita. Estás preparado para volver a amar. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar. Si yo tuviera que darle un título a esta lectura, te iba a poner a pesar de la persona que haya intentado impedir que Virgo prospere económicamente y que Virgo vuelva a vivir el amor en su vida, esta persona se va a quedar con las ganas. Porque Virgo tiene una protección de parte de Dios directamente y
del ángel de la guarda. Te protegen física, emocional y energéticamente. Y esto tú lo puedes sentir. Y bueno, por supuesto que estás listo para volver a amar. Vamos a ver otro mensaje de tu ángel de la guarda. Te dice, equilibrio, las diferencias son necesarias para la evolución humana. Cada cosa tiene su contrario para crear la unidad. Si enciendes una vela en una estancia llena de luz, la llama apenas será visible. Si percibimos la luz, es gracias a la oscuridad. Ambas son necesarias. Y entiendo este mensaje, porque si tú no hubieras vivido por lo que tú viviste anteriormente, que viviste en la parte oscura, no pudieras valorar ahora o ver la parte de luz. ¿Vale? Entonces, cuando existe algo triste y oscuro, es para que lo sepas diferenciar también de lo positivo y bueno. Y ahora, ya pasaste por lo malo, te toca lo bueno. ¿Qué te puedo decir, Virgo? Bendiciones y más bendiciones. Chao.